La lista de estudiantes admitidos se publicó el 10 de febrero en la página www.registro.una.ac.cr. Y ahora, esas personas tienen tiempo para matricularse hasta este sábado 13 de febrero a las 5 de la tarde. Tome en cuenta esta información. Los nuevos estudiantes ingresarán por medio de cita, porque a ellos a sus correos se les envió la información. Y las citas están programadas para el día 11, 12 y 13 de este mes. Significa que mañana a las 5 de la tarde vence el tiempo para que ellos hagan este proceso de matrícula. ¿Qué pasa con los estudiantes que fueron admitidos y no cumplen con el trámite de matrícula en estas fechas establecidas? Básicamente, porque nosotros tenemos una eficiencia de entrega de cupos casi de un 100%. ¿Qué implica esto? Nosotros tenemos un número importante de postulantes para ingresar a la sede y de estos postulantes ingresan 40 jóvenes por carrera. Quedan estudiantes que no pueden ser atendidos. Entonces, en el momento en que un estudiante no aproveche su cupo, automáticamente el sistema le da la oportunidad a otro. La decana de la Universidad Nacional también recordó la importancia de estar atentos con los trámites para becas que brinda la UNA. La mayoría de nuestros estudiantes, la información dice que es 9 de cada 10 estudiantes aquí son becados en la sede. Esto significa la exoneración total o parcial de pago de créditos, pero además tenemos tipos de becas. Uno, por ejemplo, es que además de la total exoneración de los créditos, pago de créditos, se les da el recurso económico para que ellos la manutención. Además, dependiendo del área donde viven, se les también reconoce para subsidio para pago de hospedaje o se le asigna residencia. Al mismo tiempo, la UNA Sede Brunca se alista para brindar cursos libres en los próximos días. La Universidad Nacional por primera vez ofertó una iniciativa que me parece maravillosa que se llama Costa Rica Aprende. Son cursos que se ofertan a todos los costarricenses gratuitamente en este tiempo. Sin embargo, ya este periodo de matrícula pasó en Heredia y nosotros en la sede regional lo estamos retomando. Significa que vamos a estar ofertando cursos a la comunidad. Estos cursos empezarían el 22 de febrero hasta el 8 de marzo. Estamos hablando de unas 12 horas que van a estar la gente disfrutando, aprendiendo. Y esto va a estar siendo ofertado en la página también de la sede. En la sede Brunca se admitieron 280 personas y en la sede Coto 120.